Buenos días, señora. Ya, ella es Cecilia. Ya, ella es la señora Celia Salazar Elena, de 31 años de edad, una paciente que está sí. con el diagnóstico de pleural, la fusión pleural derecha y una portadora del tubo de drenaje torácico. Sí, Rosa. Chaya. La señora está abriendo su drenaje torácico 500cc en las últimas 24 horas. Está consciente de vital. Estable, con una buena circulación, la circulación respiratoria también, no requiere ninguna otra molestia del, para poder realizar la prognosis y poder claro. Iniciar después su tratamiento oncológico. ¿Ella ya tiene diagnóstico patológico? Sí, tiene algo patológico. Entonces estaría pendiente la pleurodesis. ¿Cómo es? ¿Está tranquila, señora? ¿Hay dolor? Espalda. ¿Le duele la espalda un poco? ¿Qué parte? A ver, señáleme. ¿Arriba o abajo? Ahí, por ahí, señale. ¿Por donde está el tubo? No. Entonces tiene dolor por el tubo. ¿Qué podrías hacer, Cecilia? Ya está con paracetamol 1 gramo, cada 8, y sigue con dolor. ¿Propanol por qué? Ah, por tiene emergencia. Ah, ya he tomado. Sí, ya. ¿Qué harías? Tiene dolor. Probablemente leve, pero tiene dolor. Le pondría tramadol vía oral para controlar el dolor. Tramadol, ya. Tramadol con el paracetamol. Porque ella estaba manejando bien el dolor, pero no. Aumentado. ¿Hay tramadol por acá? No, ella es particular. Ah, ella es particular. Ya, pues hay que agregarlo. Aunque yo sí, en adultos mayores, a veces tengo algunas reticencias con el tramador porque hemos visto algunos casos, más que náuseas y vómito. Pero todo es sensorio. No hay que evaluarlo. La mayoría no ocurren, pero algunos sí. Entonces hay que ver, ¿no? Si es que inicia hoy día, ¿no? En la tarde, mañana, 2 días, empieza a desorientar o planchar. Si lo tolera bien, perfecto. Otra cosa con ella está con la pulosa, pero tiene 3 días sin hacer reposición. ¿Ya? Y es una paciente. Ahora no hay ninguna alteración. ¿Pero qué dosis está recibiendo la pulosa? Está como 30 cada 8. Pero aumentale, pues, 40. ¿Es efectivo o no? Sí. O sea, no, a veces, yo he visto algunos casos, ¿no? Que está recibiendo, sí, ¿no? Le preguntamos a la paciente y dice, no, porque es muy dulce, no lo tomo. Y además lo marcan. Sí, doctor. Ya tiene... Todos los días recibido, doctor. Ya. El día de ayer, 16. Señora, ¿usted toma este jarabe? Sí, lo toma. ¿Y cuánto? ¿En el vasito? ¿Cuánto toma el vasito? ¿Cuántos vasitos toma? Uno nomás. ¿Cuánto es el volumen del vaso? ¿Y cuántas veces al día? 10 mililitros. 3 veces al día. Conclusión. Estamos subiendo a 100 mililitros y va a tomar todo el frasco y más efectivo. Verifiquen, bueno, cuando le toque, fíjense la hora que le toca, cuánto le dan. O sea, debe recibir poco más de lo que está recibiendo realmente. Bueno, ella sí es largo, ¿no? Ya la conocemos también, tiene un lupus activo, ha salido que tiene nefritis lúpica grado 3, ha recibido ya pulso de metil y una ciclo, y muy aparte de eso, tiene unas lesiones en piernas, en pies, perdón, y tobillo, y creo que en cara también, que ajá, muy bien, que ¿qué ha mejorado con qué, Noemí? A ver, tus manos ponlas acá. No, pero ¿dónde estaban las lesiones? Aquí había más. Ahí había más. Ponlas así las dos. Aquí era un poco. ¿Y eso te picaba o no? Picaba y ardía. A ver tu cara. Todavía hay manchas, pero ya no son como granitos, ¿no? Eran granitos. Tenía la oreja también. Sí, en la oreja también. Ah, del otro lado también. Tenía estos puntitos. Claro. Acá más también. Y abajo también. Pero ya no arde mucho el cuello. Ah, también ardía. Sí, ardía cuando me tocaba. Claro. Ahora me echo alcohol y ya no me arde. ¿Y desde cuándo ya ha mejorado eso? Desde 10
viernes, sábado. Sí, claro. Del sábado. Del sábado. ¿Sigue con el dolor de las piernas? Por el tejido, por la limpieza, por lo que está abierto, ahí va a quitarme. Ah, por las heridas abiertas. Sí, arde. Otro okay. Adicional de la paciente es que en ambas piernas presentan edemas. Ya. Ambos piecitos. Estos piecitos uno le pone, le hace la presión y se forma una gran fobia de más de 3 pulsos, son parecer. Y es una fobia blanda, dura, no sé cómo decirlo. En el contexto ya que ya tiene lupus, ¿qué tendrían que hacer, Cecilia? Volver a tocar con edad. Es LEDAI, claro. Entonces hay que hacer LEDAI, para lo cual necesitas varios parámetros, tomar un control. Ajá, ya por fin están poniendo la concentración de reticulocitos, de hemoglobina en reticulocitos. 31. Creatinina 0.3. Este es el último examen, creo que es del 7, que día estamos. Habría que tomar un control de examen de orina. ¿Cuándo recibe el pulso? El 11. 7, 18. Para mañana, pues tienen un examen de orina. Bueno, igual para el LDE también, ¿no? Adelantando, C3, C4. Proteínas totales, bueno, también. Y anti-DNA. Y entonces les activo más nefritis lúpica, ¿no? En grado 3. Y ya tiene una dermatitis, ¿no? En cara, manos, pies. Y que estábamos quedando en que el diagnóstico es pelagra, que es deficiencia de... ¿De qué? B1. Precio. B3, llamada niacina. Pero ella está recibiendo niacina. No, ¿no? Un B6, ¿no? Y ha mejorado a partir de que está recibiendo B6. ¿Y por qué decimos que tiene pelagra? Entonces, si le estamos dando B6. Se convierte en B3, ¿sí? ¿Es así, Cecilia? No, el B6 ayuda a lo que usa para la formación del B3. Ya. Parte del metabolismo. Ya, entonces Grecia va a revisar cómo influye la B6 en la B3. ¿Y dirían que está infectado? Las lesiones. Sí, sí, sale. Sale secreción. Sí, secreción. Okay. Cuando retiramos. ¿Llegaron a cultivar eso o no? No. ¿Pueden pedirle un gran cultivo? Aunque no va a salir contaminante, porque lo que pasa es que cuando nosotros retiramos la gasa, la secreción está en la gasa. Ya una vez que eso limpia, eso queda, no hay nada, o sea, queda todo rojito. Entonces no tiene infección. Pues. Pero infección es pus. Amarillo verdoso, pues es la gasa. Claro, en la gasa. Claro, realmente cuando tú tienes infección cutánea, hay eritema y hay secreción activa. Pero si no, lo que mancha puede ser simplemente secreción que está acompañado de células, no necesariamente infección, ¿no? Entonces, ¿en esas lesiones dirías tú que tiene infección? ¿En esa? ¿O en alguna? Esta es la más abierta, ¿no? ¿Dónde dices que está sale la secreción? O sea, esto antes de limpiarlo es amarillo. Amarillo, sí. Ya. ¿Y ya? Y ya está. ¿Qué hace? Ok. Bueno, ya hay que darle que van 15, una semana más. Ya, antibiótico. En general, ¿cómo se siente? La herida. Claro, claro, sí, todavía está abierta, ¿no? Pero ya está en fase de cerrarse, ¿no? Lo que estaba, me refiero. Lo que yo quería preguntarle es que creo que demora en cerrar porque sí, claro, claro, demora. Sí, va a demorar todavía. Claro, claro, claro. No, quizás la próxima semana ya esté, claro, claro, ya esté más seco y ya podrías irte con más tranquilidad. Sí, ¿no? Eso sí. Está bien, está bien. Sobre todo con los antibióticos, porque eso no me está ayudando, tal vez el proceso te va a dar un poco más. No, pero igual te puedes ir con antibióticos también tomando en la casa, ¿no? Sí.
Pues anda planificando todo que te vas la próxima semana. Ella y la señora Esperanza Carmen, de la edad, ella viene por clínica por presentar dolor en lumbar izquierda, además de dolor, en derecha, perdón, además de dolor en lugar, priorismo, sí mismo, sensación de alza terna. Ella refiere que estos episodios lo ha presentado por lo menos 3 veces al año en los últimos 2 años. Sí, a ella se le ha presentado un abdomen con contraste, pero no hay todo. Y se acuerda que habíamos evaluado el abdomen inferior sospechando que era un globo, pero no es globo, es un mioma. Y además de eso, incidentalmente, le había dicho el ecografista a ella que tenía una hernia, pero no sé en qué contexto entra el país, porque ni siquiera estaba enseñada. Estudios de imágenes como tal, de tomografía está pendiente, porque no se pudieron realizar, pero sí tiene una ecografía renal donde hay litiasis renal. Además, pero se creo que hemogramas, plaquetas normales, anemia leve, PCR todavía elevado. ¿Hace fiebre? No, no hace fiebre. Ella lo que refiere de lo que es el dolor en la región contralumbar derecha, ya no está, pero sí todavía presenta complejos en hipogastro. Y además de eso, está asociado dolor de garganta. Y ella sí refiere que ha presentado calofrío. Le hemos solicitado una PCR y una prueba de el pelo trae por renal, pues. Y es que no se puede hacer un urotén. También una ecoabdominal le había solicitado. No, ecorrenal. Eco te ponen todo. Porque lo que pasa es que lo que veo es que en ecorrenal tampoco me describen vías abdominales, a menos que le digan el ecorrenal y vesical, pues. Es que no me lo describen, no me describen. No se describen ureteres. La ecografía no te ve ureteres. Lo mucho te ve la pelvis y nada más. No es para ver ureteres. Pero obviamente si es que persiste la hidronefrosis, persiste el cálculo, debería ser aunque sea particular. ¿No? Sí. Oye, señora, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Sigue con dolor. ¿Qué tamaño es el mioma? Sí, se nota más, ¿no? Sí, se nota más. Le duele el mioma al final. Es el mioma, creo. ¿Gineco ya sabía que tiene mioma? No, gineco no, porque había consultado la ecografía. Ya, ok, volviendo a consultar a gineco. Ahora, si ella tiene hidronefrosis bilateral, entonces, ¿dirías tú que es por cálculo? No, diría que es por una compresión extrínseca. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? No, diría que es por una compresión extrínseca. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ya, tú puedes decir, ya, hidronefrosis bilateral puede esperar, pero tampoco. Pero de los dos, no, pues no se pasa. Decía, tiene que evacuar. Pero señora, mire, este bulto que tiene ahí, que a usted le duele un poco, es un mioma, se llama, un fibroma que es del útero. Es grande, ¿no? Según simplemente viéndolo, mide como 15 centímetros. Eso no es frecuente que produzca dolor, pero el dolor se puede manejar con medicamentos para el dolor. Lo que es peligroso es que eso esté comprimiendo la vía urinaria, la vejiga y el exponer a infecciones urinarias, pero las infecciones se pueden curar con antibióticos. Pero lo que podría estar haciendo además es que está comprimiendo su vía urinaria. Entonces evita que la orina salga, la comprime, los uréteres y se acumula la orina y eso daña el riñón. Lo ideal es que se haga lo que se llama una tomografía de los riñones. Pues la máquina acá del hospital está malograda y no sabemos hasta cuándo. Yo le sugeriría que se pueda hacer la tomografía aunque sea pues. ¿Por qué? Porque urología lo hemos llamado, pero probablemente con una ecografía no se vea todo, ¿no? En cambio, con la tomografía se la trae y vemos ahí, pues, ¿no? Sí, está justo acá el fibroma, el mioma está comprimiendo los uréteres. Entonces, también puede ser otra cosa, justo hay un cálculo ahí y no es el mioma. No, ahorita son hipótesis nada más. Con la tomografía ya salimos de toda duda. ¿Cree que podría hacerse esa tomografía? Debe costar, diría yo, 400 soles más o menos, pero pero hablo por el costo. Sí podría. Hay que llamar a su familiar, pues darle la orden que se haga la uroten en particular, ¿no? Pero tengo contraste. Ahí ya. La paciente es una paciente de 41 años de edad. La señora la vi
quien hace 2 años se refiere que la fiesta se presenta por un grado, se pone un método de manera intermitente, además de eso, un método de volumen en los interiores. ¿Tiene falla renal? Sí. ¿Se sabe la causa? No. Ya está en diálisis. Ya está en diálisis. ¿Recién la han dializado en esta hospitalización? Sí, es la. Ya. Yeah. Bueno, pero con ella estaba pendiente de completarle todo, porque le habíamos pedido todo. Pero todo, ¿qué es todo? Perfil mineralógico, perfil de anemia, porque es una hemoglobina. O sea, para tercerizarla. Sí, también. Pero además de eso, doctor, ayer se le había realizado una radiografía de dura, donde hay radio opacidad de mi tórax izquierdo, pero es heterogéneo, con bordes irregulares. Ahora, la ocultación está disminuido ya en mi tórax, claro. Pero le escucho los latidos cardíacos. Yo me imagino más que sea una cardiomegalia, porque realmente no. ¿Está atrás, está posterior, o algo que está desplazando hacia atrás de manera posterior? Acá se ve límite, ¿no? Un límite que parece que viene de la pleura. Ahora, ayudaría un poco una radiografía lateral, ya que no podemos hacer tomografía, ¿no? Lateral izquierda, ¿no? ¿Y ella cómo se siente a lo que llega? No, se siente mejor al el aumento de volumen, porque ella también llegó por dicha progresiva, pero ahora está mucho mejor, mucho más tranquila. Ahora, ¿esto de cuándo es? De ayer. 16 de ayer. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Buenos días. ¿Ah? Tranquila, ya. ¿Le falta el aire? No. ¿Cuánto hemoglobina tiene? 7. ¿Le han pedido B12 y ácido fólico? ¿B12 y ácido fólico? Se le ha pedido. Le han tomado el día de hoy. Porque ya. No estaba en la mañana por las diálisis. Claro. ¿Le han puesto sangre? No, ¿no? No, sí, perdón. Sí le han puesto. Se vaya devolviendo. Ya. ¿Orina usted? ¿Hace pichi? Sí. ¿Ha tomado esa mandarina también? ¿O tiene? Sí, tiene esta mandarina. Ah, ya. Hay proteína, glucosa. Uh-huh. Pero no hay leucocitos ni matías. Bueno, los riñones ya son de menos de 7, ¿no? Ya no hay marcha atrás, ¿no? Creo que ya eso queda, ¿no? Lamentablemente. ¿La hipertensión arterial es primaria o secundaria? Lo más probable. ¿Cómo? ¿Secundaria a qué? ¿Alguna producción ectópica de adrenalina? No, casi nunca existe. Algún tumor que produzca adrenalina. Hay lo que se llama feocromocitoma, pero no te produce sola adrenalina. Claro, diría yo. Lo he visto, no directamente, he conocido 2-3 casos en 15 años, 20 años. Fue la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Fíjate. Uy, ¿no es mí? Exacto, enfermedad renal crónica. Lamentablemente, todos los nefrólogos desde mi época, o la mayoría ya, por no decir todo, hacen igual las mismas sumas fáciles, ¿no? Falla renal crónica, hipertensión, se activa la unión automática, que es falla renal crónica por hipertensión arterial. No, he visto hipertensión arterial de 20, 30 años, antes llegaba a falla renal crónica, te hacen insuficiencia cardíaca, marcada, ¿no? No hacen falla renal, no sé por qué. Es muy raro. Entonces, lo más frecuente es eso. Que la hipertensión de esos pacientes con falla renal crónica es consecuencia de y no la causa. Sin embargo, vas a ver acá todo el tiempo que estés en la mayoría de nefrólogos que no, cierran el capítulo ahí. Lo más fácil. Nuevamente, ¿no? Ya no hago nada y me voy, ¿no? Diálisis, nada más. Diálisis, vengo a diálisis a mí. ¿No? Ya no se preocupan de. Ahora, en falla renal crónica, sí, pues no hay mucho que hacer, lamentablemente. Uno de esos casos son fallas renales agudas o crónicas reagudizadas, en las cuales puedes quizás no evitar nunca la diálisis, pero al menos retrasarla con todas las consecuencias que trae de complicaciones, todas las complicaciones que puede haber solo por poner un catéter de diálisis, el costo que te trae toda la diálisis, no me digas que si lo cubre, no, eso es un costo grande. Hace rato les dije que hace 15 años o más la gente se moría de falla renal crónica. ¿Por qué? Porque no podía pagar siquiera una diálisis. Ah, tampoco tenía sentido, consigo dinero para pagar una diálisis, sí. Ah, porque ese es otro tema, no era solamente porque no había camas, había muchos pacientes, no había afuera, sino no lo cubría el CIF.
no lo cubría. Después empezó a cubrir el procedimiento. Pero no te cubría los materiales. Tenía que comprarlo de familia. Costaba 700 para arriba. Entonces no tenían dinero y los pacientes fallecían. ¿Verdad? Entonces es costoso una diálisis. Es costoso mantener un paciente con diálisis. Entonces ya sí se abrió a muchas cosas y ahora dializan a todo el mundo. Se adelantan a muchas cosas, ¿no? Por eso te digo que ya no vamos a ver encefalopatía. Mejor, ¿no? Porque esas también eran feas, esas muertes, sangrados, que morían desangrados por gastropatía urémica también. Horrible, no podía hacer nada, ¿no? Porque lo que le iba a salvar era la diálisis. No había. Pues no, la causa de falla renal crónica no es hipertensión. Fue la primera causa, o la más frecuente, de falla renal crónica, Carlos. Diabetes, claro. Pero generalmente la nefropatía por diabetes o IRC por diabetes aparece después de 20 años en promedio de tener una diabetes no controlada. Y a veces antes de eso tienes diabético, tienes alteración en la vista, etc. Y las glucosas son, bueno, en cierta forma se van controlando, ¿no? Pero promedio serán de falla renal crónica por diabetes 50, 60 años de edad. Como te digo, necesitas 20 años por lo menos de ser diabético no controlado. Entonces, por eso le di el dato de la edad, ¿no? Para decir, porque a pesar que haya glucosuria, es poco probable que ya haya hecho diabetes a los 20 años, aunque quién sabe, ¿no? ¿Cuál es el récord que ha visto de diabetes tipo 2? No, de mí. La edad mínima de diabetes 2. 36 años. Julio, tú, la edad mínima que ha visto diabetes 2. Un paciente joven de 25 años. 25 años. Cecilia. No, pero solamente, pero eso no es 30. 30 años. Grecia. ¿Ah? 25 también. Carlos. 16 años. 16 años. Diabetes 2. Pero okay. Era un joven súper contra. Pero digamos de joven. Exacto. ¿No? Claro, ¿no? Yo cuando hice la residencia, igual veía diabetes 40, 45, 50, ¿no? Usted ha bajado de edad, 25 años, pero hace, ¿qué será, 2015, 14? Vi una chica de 19 años que ya tenía diabetes desde los 12 años de edad. Efectivamente, obesa mórbida. En ese momento creo que pesaba 100 y tantos kilos, pero había bajado de peso ya por la diabetes. Entonces, no me acuerdo porque se hospitalizó, pero me marcó ese dato, ¿no? ¿De cuándo eres diabética? De los 12 años. El diagnóstico, ojo, ¿no? Porque también tú haces el diagnóstico a los 25 años, pero no es que ahí eres diabético, ¿no? Por lo menos 6 meses antes ya era, como mínimo diría yo, diabético, ¿no? Entonces, ¿por qué? Efectivamente por la obesidad, ¿no? Y eso que estoy hablando hace más de 5 años, como será ahora, ¿no? Y es que desde ya, pues, ¿no? Antes tú veías obesidad efectivamente en los adultos, ¿no? No en los niños. Ahora ves niños obesos, mórbidos para su talla a veces. Hasta los perros ahora son obesos. ¿O no? ¿Bien, animal? Tu gato es obeso. O sea, es increíble, ¿no? ¿Cómo puedes ahora tener las mascotas obesas? ¿Eh? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué ocurre en 9.000? ¿Tienes mascotas? No. ¿Qué mascotas tenía o tienes? Perro, gato, pollo. Perro, gato. ¿Y son obesos o no? Tu perrita ya se ha vuelto obesa. ¿Ya? ¿Qué edad tiene? 10 años. 10 años, es mayor. O sea, ya le abarcó la industrialización de la comida. Ya. ¿Y tu gato? ¿Qué grado de obesidad? 2 años. Debería pesar 4, 7 kilos. Casi el doble. ¿Y se nota? Como yo los gatos que conocía, cinturita, ¿no? Agilito, ¿Tu gato para peor que Garfield o no? No, o sea, es que el problema es que mi gato no tiene mucho espacio para poder hacer No necesita espacio. El gato no necesita espacio para hacer obviamente un gato fitness, ¿no? Ya no se levanta. No, ya. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Y cuánto tiene? 2 años. ¿Y de cuándo se volvió eso? Desde hace un año. Un año. Lo tuvimos a los 6 meses y dos. Porque ya. El problema también es que siempre tiene la comida. Claro. Darle gusto, comer, o sea, tiene su plato ahí y no se acaba. Entonces,
cae solito nomás. Él hace así y cae solito. Ah, aprendido eso. Ya. Mira, interesante. Y sigue comiendo, sigue comiendo. Interesante. Ese es un experimento, ¿no? ¿Qué experimento es ese? Ya está probado, ¿no? Se había hecho en ratones. Acondicionamiento, ya. ¿Cómo es el acondicionamiento? Los ratones que cuando no buscan su comida, terminan. Cuando no buscan su comida, terminan. Al contrario, ¿no? Hay un experimento de los ratones que cuando tienen lo que necesitan para poder comer, terminan malogrando posiblemente su progenie, dejando de tener hijos, dejando de. Muriendo más tempranamente, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque se dedican a comer. Claro, ya. Yeah. Bueno, pero difícil un ratón de laboratorio que busque su comida, ¿no? Tiene que darle. Bueno, entonces, para tú llevar obesidad mórbida a los 12 años, bueno, usando el caso que les dije, mi récord, no, obviamente los pediatras deben ver más niños, supongo, ¿no? Entonces quiere decir que ha ingerido comida por lo menos 5 años antes, una cantidad tan grande para llevarla a ese grado de obesidad, ¿no? Y lo cual es cierto y es lo que dice más o menos Carlos, ¿no? Es que antes, al menos en nuestra época, en mi época, toda la comida era casera, pues, ¿no? Toda, o sea, tú no comías si es que tu mamá no te cocinaba, ¿no? Y eso, a veces tú no la comías porque no te gustaba la sopa y no comías sopa, y quizás segundo, o si no te gustaba la verdura, pero no lo dejabas, porque si no comías poco. Y no sé si pueden buscar en YouTube o internet videos de los 80s, 70s, los Beatles nomás, ¿no? No sé si han visto los conciertos de los Beatles y ellos mismos también, ¿no? A los 80 como eran, todos flacos. Pero también la gente, los conciertos eran flacos, ¿no? Era, bueno, nosotros lo llamamos flaco, por lo que estamos ahora acostumbrados a ver, pero eso era lo normal, ¿no? Pero ahora la normalidad, entre comillas, ha cambiado. Tú ves a alguien que tiene contextura normal, sin ningún tema de grasa, obviamente no es musculoso, ¿no? Porque tú le dices, ya, pues, estás flaco, come, estarás con tebe, ¿no? De verdad. Sin embargo, está bien, no tiene un tema de grasa, ¿no? Obviamente no va al gimnasio, nada, pero esto es su contextura, etcétera, ¿no? Entonces le dicen come, ¿no? Y algunos ceden ante eso, ¿no? Y ya cuando le agarras, no diría el gusto, sino te conviertes, y ahí va el experimento de los ratones que decía, que es más básico, de los 70s o 60s, creo, ¿no? Que era lo que querían, era probar que los ratones podían ser adictos a la cocaína, ¿no? Entonces le pusieron un dispensador de cocaína líquida, pero tenían que usar un placebo, ¿no? ¿Qué placebo usaron? ¿Qué placebo se usa generalmente? Noemí. Bueno, azúcar, ¿no? Agua con azúcar. Entonces la hipótesis de los investigadores era que yo les pongo a la cocaína y se va a hacer adicto a la cocaína, ¿no? Y al final lo que resultó en ese que iba al lado del azúcar los ratones, ¿no? Entonces, la conclusión grande de ese experimento de un par de ratones era que el azúcar es más adictivo, porque ya todo el mundo sabe que la cocaína es adictiva, ¿no? Que la cocaína, ¿no? Y lo cual es cierto, ¿no? El azúcar se comporta como una adicción, ¿no? El otro día le enseñé un poco, ¿no? Estábamos ahí en la mesa, Claudia, Cecilia, y estaban evolucionando, ¿no? Estaban concentradas en eso, Cecilia. Yo también estaba con una historia registrándola. Y agarra dos frascos, después ya me di cuenta, ¿no? Dos frascos de examen de orina, creo, ¿no? Y sonaron las bolsas. Y al toque, Claudia. Uy, yo creí que era conmigo. De verdad. Y después, Entonces, si hubiera sido comida, hubiera comido, hubiera calmado su, había tenido cierto grado de placer, ¿no? Porque en algún momento la comida te lleva a eso, ¿no? Aunque yo diría ya más en el contexto crónico, es que generas un tema de, si no lo abstinés, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué? Porque tú tienes una ansiedad, ¿no? Más o menos de la 10 de la mañana, justo a esta hora, hayas tomado
aún hayas tomado desayuno, peor si no lo has tomado, en que estoy con sueño, si no estoy nervioso y estoy compensando en tener algo en la boca. Y cuando lo ingiero, ya tranquilo, ya sigo con mi síntoma de hipoglicemia. Y tiene sentido por ahí, ¿no? Entonces tú tienes una cantidad de azúcar hasta, no sé, pues 9, 10 de la noche, que la mayoría comerán, no sé hasta qué hora. Después bajas, estás en ayunas, tomas un desayuno, pero la mayoría de desayunos son pequeños, pues, ¿no? Pero si tú ya acostumbraste a tu cuerpo acá comer dos platos de almuerzo, cenar en la noche lo que no cenaste en el almuerzo, tu insulina está por acá, ¿no? Te va bajando, tomas desayuno, pero la insulina sigue arriba, ¿no? Entonces te baja la glucosa y tienes esa sensación, ¿no? Y no se va a calmar hasta que vuelvas a ingerir azúcar, ¿no? Pero como estás en un estado de hiperinsulinismo constante, pues es que quieres comer a las 10 de la mañana, o mediodía, almuerzo, 3, 4, 5 y así. Lo que antes comíamos, desayuno, almuerzo y cena, no mucho. No estás comiendo todo el día. La mayoría está comiendo casi todo el día. Entonces eso genera aumento de calorías. Y el otro tema es que ya la comida, casi todo es carbohidratos. Casi todo. No es que tú vas a ingerir, ya no, nadie come una fruta como media mañana, ¿no? Una galleta, un frugo, algo. Harina o azúcar. Entonces seguimos en ese problema, ¿no? Y obviamente eso lo comienza desde el primer año de edad, en que celebras los cumpleaños en Kentucky o en McDonald's, ya pues, ¿no? Segundo año, peor, ya no es Kentucky, bueno, algo más, ¿no? No sé qué será. Ah, sí, a mi hermana le he visto en, ¿cómo se llama esto? En Papayón, increíble. ¿Cómo es? Sí, ahí celebró un cumpleaños de mi sobrino. A mí me sorprendió. Y te dan pizzas, pero ahí un gancho, pues, era que al niño o a los niños les enseñaban a hacer la pizza, ¿no? Cualquier cosa salía, pero ya, pues ahí estaba el... Y así estamos llegando, pues, ¿no? A la pandemia de obesidad, ¿no? Bueno, ya hemos llegado a la pandemia, ¿sí? Y en la pandemia peor, ¿no? Porque hemos estado encerrados. Ah, no, pero antes de esto, ¿no? Antes ya, comías tres veces al día. Ya, si tenías estos picos, salías, no había nada afuera, ¿no? Ahora hay una pollería acá, dos pollerías en cada cuadra, ¿no? De verdad, antes yo para comer pollo a la brasa, yo vivía en Magdalena. Mi papá me llevaban a la justa un domingo cada mes. Bueno, a todos, pues, ¿no? A Jesús María, ¿no? Ya era todo un ritual, diría yo, pero una vez al mes. Ahora, si tienes hambre, sales. No, ya ni sales ahora, ¿no? Ahora marcas, escoges y llega a tu casa, ¿no? Pero falta que pongas una opción, ¿no? Que el repartidor te dé la comida en la boca. Le pagas un plus adicional, pues no te lo va a dar este. No te lo da gratis, ¿no? Ya eso no más falta, creo. Ya ni tenemos que salir a la calle para seguir comiendo, ¿no? Aunque sea, uno salía ya a la bodega de la esquina, ¿no? Ya caminabas, aunque sea, ya algo, ¿no? Pero ya ni eso, ¿no? Estamos fregados cada día, ¿no? Bueno, no es probable la falla renal, pero ya no podemos hacer nada. Es una nefritis, por lo menos una nefritis primaria. Lo ideal es sospecharlo antes, ¿no? Quizá cuando tenía orinas espumosas, tenía edema. Es probable que haya tenido eso. No es que haya hecho falla renal hace un mes. Habría que ampliar la historia de cuando hacía orinas espumosas, de cuando orinaba menos cantidad. No es 3 meses probablemente, no sea más. Porque estos 3 meses es ya el último, ¿no? Cuando ya quizá no orinaba, orinaba muy poco y ya la uremia subía y por eso tenía, no sé si vómitos, etc. No, pero la enfermedad comenzó antes. Con edemas, orinas espumosas casi siempre, o disminución del volumen urinario. La idea es que amplíen así para que vean cómo comienzan las enfermedades siempre. ¿Y por qué un diabético llega a falla renal también? No los educan en este tema, ¿eh? Reconocer cuando haga orinas espumosas. Haga algo. Usar IECA aunque no tenga hipertensión. Se previene la nefropatía diabética. Pero no, lo único, metformina y chao, ¿no? Ni siquiera le toman una microalbuminuria. Ya el paciente llega, pues. Y si se hincha, va a la farmacia, la fueron semilla baja y se acabó, ¿no? No viene. Ya llegan con falla renal. Esto comienza en la educación del paciente.
Por eso los tienen acá, no es por ahí, dicen la receta, chao, no me voy. Ayuden a sus pacientes a hacer algo más. Un paciente diabético, educarlo un día para nefropatía diabética, otro día para retinopatía diabética, otro día para infarto, como reconocerlo, porque los pacientes con diabetes también se mueren por infarto, no por falla renal crónica, no por cetosis diabética. Se hospitaliza, cetosis diabética, se controló, chao, a su casa. Están dejando pasar varias oportunidades de evitar que ese paciente, por el diabético también, ¿no? Tomar los pulsos, la presión, el índice tobillo-brazo, que era una tarea, ¿no? Era una tarea índice tobillo-brazo, ¿no? O ya se olvidaron de eso. ¿Qué se realizó? ¿Qué salía? Ajá, o sea, lo normal es, 0.95 sería normal, y 0.7 ya no es normal. No, no es un rango, es un umbral, ¿no? Ali, no, 13. ¿Tú estabas? Sí, estabas. Cecilia, ¿estabas? No estabas. Ay, ya recordaste. Nada, pues sigue quedando la tarea. Sí, no, está bien, se lo has medido y eso es bueno. Determinaste que tenía 0. ¿Cuánto? 8. Ya, entonces, lo que no has leído es el umbral máximo y lo que no han leído también fue una pregunta adicional es, ¿cuál es la presión mayor, la del brazo o la de la pierna? Por eso, por ahí sacarías eso, ¿no? La del brazo. Ya. Entonces, si tú dices que la del brazo es mayor, te adelanto que eso no es correcto. Entonces, tienes que leer así, pues, ¿no? Paso por paso. Pero la lógica va, o la sacas solamente sabiendo el índice tobillo-brazo normal. Bueno, creo que ahí quedamos.